harder than I like to think. But it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. Yeah, when I wake up, I feel empty, not beside you. My whole life been searching just to find you. This quarantine, it hasn't got the right to keep us apart. Se te ha ido la tapadera de... ¡Muy buenas, chavales! Bueno. Aquí estamos en otra jornadita de pesca. Habla. Después dice que yo no hablo, ¿eh? Hoy está aquí mi amigo Edu. Hoy sí está aquí. Que el vídeo anterior... Hay que dar las gracias a todos los suscriptores. Porque el vídeo anterior, que fui yo solo, se ha notado que Edu no vino. Tiene más de 3.000 visualizaciones. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Se te oye bien. Hola, bien. Hola. Bueno, chavales. Venga, sí. Pues nada, hoy nos encontramos en Barbate, la primera vez que venimos por esta zona. Y venimos por una razón. ¿Vale, Edu? Di algo. Venimos a pescar. Efectivamente. Venimos por una razón. La primera razón es... Está aquí nuestro amigo Fran de Málaga. Y la segunda razón es porque viene aquí nuestro amigo Andrés Vera. Oh, ¡eh, Andrés Vera! ¡Panda! ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, campeón? ¡No, no, grande, te tengo! ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? Pero la madre que parió. ¿Lo viste tú? Dijiste, ¿a Andrés dónde está? Sí, ¡le levanta las piedras! Aquí hemos venido hoy a aprender de dos grandes señores. Primero Andrés Vera y Fran, que son unos profecios. Sí, este no me calla. Iba a decir, profecios anales, pero no, son profesionales. Este no me calla. Bueno, Andrés, ¿cómo estamos? Bien, ¿tú estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está la cosa ahí por el... Complicada. ¿Sí? Complicada, claro. Bueno. Yo he sacado dos fargos. Bueno, mentira, he sacado dos. Fran, venía por una tita. Uno se me ha quedado en la piedra. Va a dar la vuelta, pero que la ha visto. Y el otro la saca a su captura y fuerte. Porque lo que vengo buscando es una buena dorada. Hombre, por supuesto, por supuesto. Así que, ¿eh? ¿Lo has podido grabar? Sí, está grabado. Eso es bueno, eso es bueno. Nada, tú, disfrutando aquí con los colegas. Ya, hombre, claro. Siempre estoy en solitario, pero ya, hoy... Yo, tiene el peso muy duro. Es que me ha clavado esto, tío. Él es un crack. ¿Qué pasa, tío? Desde que no salen los vídeos, Andrés. Yo, ustedes, hombre, por supuesto. Andrés, desde que no salen los vídeos, los vídeos van mejor. Si te das cuenta. Cuando sale. ¿Qué hacemos con él, tío? No, hoy va. Hoy todos los días va por mí. Yo te lo garantizo. Todos los días. No, pero hay buen rollo, ¿eh? Nos queremos. Sí, nos queremos. Sí, sí, sí. Nos queremos. Vaya, corta ya. Pues nada. Corta ya hablamos más relajado. Aquí estamos. No, bueno, vamos a mandar un saludito a la gente, ¿no? Y nada, vamos a pasar un día hoy espectacular, pues imagínate lo que vamos a aprender hoy. No se calla, que aquí dos pedazos de personas que tenemos aquí a nuestro lado. Gracias. Hombre, Fran y Andrés, no podía hacer de otra forma. Sí, 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 sí.
sea Zurcasting, los piratas. Los ¡ah, ya! ¡Los piratas Zurcasting ahí, güey! Bueno, ¡eh! Mucho revés, pero vamos, ¿qué me entendéis? Oh. Bueno, venga, corta luego ya. Seguimos grabando. Corta. Un saludito, ya. Fran, venga. Preparado, carnal. Ahí está. Voy a verlo porque. Bueno, chavales, aquí Fran nos va a explicar cómo vamos a montar esta pedazo de tita super, super XXXL, ¿vale? Venga, Fran. Normal, es normalito. Esto tiene un pintazo increíble. Vale. Cortamos ahí. Vamos a vaciar entera. Intentamos guardar un poquito de cardo. A ver qué tal se nos da hoy la jornada. Vamos a meterle ahí un... Vamos, como no sé cómo han eso. Vaya masajito le está dando Fran ahí a la tita. Vaya masajito, chaval. Quitador para una villa, la quitar el pellejito, a mudar el pellejo, ¿no? Ahí ha quedado eso, perfecto, perfecto. Cortamos por ahí, ensartamos, licramos. Hace un poco de aire hoy aquí y en Barbate, pero bueno. Eso ha quedado perfecto. Para la caña. Y esto está listo para la caña. Pues perfecto. Bueno, vamos a ponerle la caña y preparamos la otra hora, ¿o qué? Perfecto. Venga, pues vamos, ven conmigo. ¿Sí? Venga, sí. A ver, entran conmigo aquí. Venga. Tenemos un poco de aire. Mira, esta tiene un 4 y aquel y esta tiene un 1. ¿Vamos a meterse al 4 o al 1? Oliver, ¿qué estás haciendo? Nada, yo estoy pescando aquí. ¿Dónde estamos? Bueno, hoy estamos en Barbate, en una playa preciosa que a mí me encanta. Este es Oliver, hijo de Fran. Bueno, Fran, ¿estás contento? ¿Estás pasando buen día? Yo soy Oliver, no Fran. He dicho el hijo de Fran. Ah, sí. Eres verdad. El hijo de Fran, ¿no? Sí, soy el hijo de Fran. ¿Y de dónde habéis venido? Bueno, hemos venido de Cártama, que a mi padre le encanta pescar, igual que a mí, y pues hemos venido con su amigo y todo eso. Un placer estar en el canal, por cierto. Muy bien, ¿y a dónde hay que suscribirse? Hay que suscribirse al canal Piratas Zurcasting. Exacto. Y siempre un like, ¿verdad? Siempre un like y la campanita. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, Edu está allí con Andrés Vera en el espigón. Yo me he quedado aquí en la playita, aquí tenemos americana y tenemos también un cangrejito. A ver si tenemos suerte, de momento un sarguito es lo único que hemos pillado. No hemos pillado nada más. Bueno, y aquí seguimos, ¿y tú qué tienes? Chavales, ahí hemos capturado un sarguito, captura y suelta. Vamos a soltarlo, no lo he podido grabar porque se me había enreado. Ahí lo llevamos. Venga, vamos. Bueno, chavales,
Aquí estamos comiendo, fíjate los bocadillos que nos ha traído el Fran, de lomo, famosísimo. Venga, Andrés, venga. ¿Cómo estás de bocadillo? Vamos a probarlo. ¡Hostia! Muy bueno. No, mira Fran cómo está, mira. Aquí vamos a meterle a esto un bocado, ¿eh? Hostia, qué bueno, Guillo. Qué bueno, Guillo. Tío, qué bueno está, tío. Y nosotros con bocadillo de chorizo de tartichón, Diego. No. Qué triste eres. Fran, tú todos los días vas a venir con nosotros. Ya de aquí para adelante todos los días viene con nosotros a pescar. Mascota, dice. Yo no puedo dar tres cañas y tirar, tío. Come tranquilo, ya no te vas. Me da un dolor. Come tranquilo. ¿Y yo? ¿Es tuya? Sí, yo, ¿eh? No. Come tranquilo. Están para arriba todas, están para arriba todas. Sí, no te preocupes. Este que vale. No, hombre. ¿Cómo está eso, chiquillo? Esto es espectacular. Joder, cómo está esto. Esto es espectacular. Está bueno, ¿eh? Bueno, chavales, vamos a seguir comiendo y ya seguiremos grabando. Un saludito, chavales. Un bocadillo al poder. Bueno, pues chicos, aquí vamos a entrar al chiringuito que tenemos montado. Y bueno, os voy a enseñar algo que de seguro a muchos fans nos va a gustar y que es una lástima, la verdad. ¡Edu! ¿A que se te ha roto la caña? Joder, tío. ¿Veis? Se le ha roto la caña. La verdad... No me preguntes cómo. Ni idea. He notado una cosa rara, he recogido y se ha partido. Se ha roto y ya está. Pues nada, arreglarla. Ahora un pastón en arreglar la caña. Un pastón no creo, ¿no? Bueno. Más que nueva no creo que valga, ¿no? Hombre. Pero bueno, lo que hay que hacer es intentar arreglarla. A ver. Sí. Bueno, nosotros vamos a seguir pescando, ¿vale? Muy bien. Venga, hasta ahora. Dando caña. Bueno chicos, después de esa tragedia hay que superarlo. Y después de una pérdida, pues... hay pues, algo conseguido, no sé cómo decirlo. Después de perder algo, consigues algo. Así que lo que vamos a hacer es conseguir un pescado en honor a la pobre caña del Edu. Y bueno, pues a ver cómo vamos. Vale, voy a ir grabando por aquí. Y vosotros, pues vais a ver cómo pescamos, eso como siempre, vamos. Pero esta vez vamos a darlo todo en honor a la caña del Edu. Bueno, pues, a ver, ¿cómo lo explico? A ver, si queremos que Edu pueda comprarse una nueva caña, tenemos que llegar a más suscriptores. Así que suscribiros a este mismo canal, porque subimos vídeos muchos días, la verdad. No sé cuántos días a la semana, pero... subo vídeos casi todos los días, puede que yo no aparezca en algunos, puede que yo aparezca en algunos, pero mientras tanto, hoy personalmente me ha divertido mucho este vídeo, hacerlo sobre todo, y pues a ver, suscribiros al canal para que Edu pueda tener una nueva caña, o se pueda arreglar esa caña. Bueno, pues os dejo mirando la caña, aunque bueno, la mía ya la están tocando. Bueno, chavales, mira lo que ha traído Edu. Que estorrijazo de Utrera. Y pestiñito. Y pestiñito. Anda que no. Y cafelito. Anda que no. Mira Andrés cómo está poniendo. Mira. Señores, aquí me he venido un poquito porque, mira, ¿de dónde es que son? De Utrera. De Utrera. Está buena, ¿no, Andrés? Madre mía. Mira. Qué paliza le vamos hoy. Mira que torrijo, mira. Está buenísimo. Hombre, para aguantar este aire, sí. Hay que estar alimentado. Mira el Fran ha puesto ya... Descanso, como tiene que hacer. Anda que no, ¿eh? Está
porque... ¿Eh, Oli? Ya ves, no está de cartón en una playa como esta, vamos, es un delito federal. Qué arte, qué arte. Venga, Oli, cógete una torrija de esa. Mira. Ojalá, qué buena pinta. Esto está buenísimo. Venga, Fran. Venga. Te lo explicaba antes. Esta de aquí, que está más morena. No, digo, pues una torrija es pan. A ti te gusta el pan, dice sí. Digo, la canela, dice sí. Digo, el azúcar, dice sí. Digo, ya, pues ya está. No te gusta la torrija. Buenísima, tío. Y cafelito y todo, mira. Ya ves. Andrés, no te podrás quejar, ¿no? No me estás acostumbrando bien. ¿Eso es malo o bueno? No. Lo que falta, lo que falta. La copita. Lo que hemos venido buscando. La rubia. No. Aquí falta el bicho ya. La dorada, guapa. La verdad que estamos machacando, ¿eh? ¿Tú? Yo veo otro caña. Chavales, creo que tenemos una picada. Creo que tenemos una picada ahí. Picadón, picadón, picadón. Oliver, vamos, ven, corre, picada, graba, graba, tú a la caña, ¿vale? Graba la caña. Venga, venga, que ahí nos viene pescadito. Venga, mira la punta, cómo se dobla. A ver, venga, venga. A ver lo que es, a ver lo que es. Una preciosidad. Ya, vamos, vamos, vamos. Uy, ¿qué sale? Uy, no, nada. No era nada. Bueno, chavales, aquí seguimos, son las 7 de la tarde. Lástima esa picadita que acabo de tener. Creo que me he anticipado, tenía que haber dejado comer. Pero bueno, he estado por ahí en el Estigón con Andrés Vera, parece que le ha gustado esa zona. Yo estoy aquí en la playita, lástima esa picadita que creo que me he anticipado y tenía que haber dejado comer más a... Pero bueno, ya no vale nada lamentarse.
que nada, quería daros las gracias a todas esas visualizaciones por este último vídeo que hemos tenido, que la verdad es que ya más de 3.000 visualizaciones. Muchas gracias de corazón, de verdad, a todos esos suscriptores nuevos que han subido, como creo que unos 50 suscriptores, y la verdad es que estamos súper contentos, pero súper contentos. Y nada, sí quería mandar unos saluditos a toda la gente que ha respondido en el último vídeo, porque yo creo que se lo merecen, ¿vale? Desde, mira, Andrés Vera, que está aquí con nosotros, que el tío es un crack, es un máquina. Andrés Vera, bueno, ya lo he saludado. Iván Surcasting y Fishing, un saludito también para ti. Joaquín Fernández, otro saludito. Bueno, voy a ir nombrando y a todos les mando un saludo. Mira, José Miguel Rozón, que siempre nos comenta. José Enrique, muchas gracias. J. Alanis, también muchas gracias y un saludito. Fran Peralta, que está aquí con nosotros, que es un máquina el tío es un máquina. David Cala, que siempre ve nuestros vídeos también. Pedro Mendoza, Pepe Luis, 7 Surcasting, Costa del Sol, también, muchas gracias. Surcasting al sur del sur, muchas gracias también. Medina, qué pechón de rey me he metido con tu vídeo, qué pancha de comer habéis metido, pisa entre tu hijo y tú. Y cuenta unos chistes espectaculares. Costa Portuense, como que no, pues es un máquina el tío. A Tunarro Fishing, un abrazo muy grande y gracias por suscribirte a nuestro canal. Surcasting Migeño también, un saludo muy grande. José Mellado Sedeño, también un saludo. Manuel Romero Ariza, Go Fishing Costa de Cádiz, Iván, un abracito muy grande para ti, campeón, gracias. Surcasting El Dorado también, muchas gracias. Pesca del Sur de Surcasting también, muchas gracias. Cañailla, un día de esto quedaremos y iremos donde tú me dices. Sonia, que te mejores de tu pierna. Francisco Javier Cazanueva Delgado, también un abrazo, un saludito. Surcasting El Plomazo, un saludo muy grande y gracias por suscribirte a nuestro canal. Pesca en la Playa de la Caleta, también un saludito. Bueno, y mucha gente ha comentado y nada, muchas gracias a todos. Ya llevamos, pues mira, este vídeo 3.081 visualizaciones. Está súper contento, para nosotros esto es un sueño, porque nunca habíamos tenido tantas visualizaciones. Así que nada, súper contento de cómo va el canal. Ya tenemos 420 suscriptores y nada, los que vean este vídeo se animan un poquito. Muy buenas. Y a ver si todavía a lo largo de la tarde se nos da una buena picadita. Bueno, un abrazo para todos y un saludo, campeones.